Una pipa que transportaba agua utilizada para la aplicación de la cartera México-Laredo ardió repentinamente este jueves a mediodía, muy cerca del Hospital General, lo que generó la movilización de elementos de las diferentes corporaciones policíacas. Alrededor de las 12 horas, la unidad de la marca internacional Color Blanco, propiedad de la empresa Infraestructura del Golfo, propiedad de los hermanos David y Jesús Medina Salazar, empezó a sobrecalentarse debido a un cortocircuito. Por ese motivo, los trabajadores pidieron el apoyo del personal de cuerpo de bomberos y oficiales. En cuestión de minutos, los rescatistas llegaron al sitio y apagaron las llamas que estaban por propagarse a toda la unidad. Con información de Sergio Compián, El Mañana Multimedios.